está, bueno, Juan, ¿cómo has visto el partido, sobre todo la derrota, que os deja en una situación muy delicada? Sí, pues es un palo muy duro, pero bueno, ahora ya está, ya pasó el partido, hay que pensar en el siguiente porque no sirve de nada pensar en el que acabamos de jugar. Es un partido que yo creo que era mínimo de empate, pero por un rebote que voy en el área le cayó a Agüero y Agüero no falla. Y ahora nada, hay que seguir trabajando y sabemos que ganando el sábado estamos ahí. ¿Cómo viste tú la expulsión de Lopo? Pues un poco rigurosa, la verdad. Lopo va por el balón, lo aparta Agüero en el último momento y Lopo no puede frenar de golpe. Y yo creo que es demasiado rigurosa para sacarle la segunda amarilla y provocar la roja. ¿Qué se le dice a la afición? Porque ahora mismo cuesta pensar en que las cuentas salgan, pasa todo por Gijón, ¿no? Sí, la afición sabemos que van a estar ahí porque siempre están, sobre todo en los peores momentos, que es cuando más la necesitamos, y decirle que nosotros vamos a poner todo de nuestra parte, absolutamente todo, porque somos los primeros que queremos sacar esto adelante y el sábado vamos a ir mentalizados de que es pues ahora mismo el partido más importante de la temporada y que lo vamos a sacar. De la temporada, incluso, se podría decir muchos de vosotros, quizás de vuestra carrera hasta el momento, ¿no? Una semana increíblemente complicada. Pues sí, la verdad es que sí, pero bueno, en estas situaciones todos tenemos que estar juntos y sí, como tú dices, sabemos que es un partido importantísimo, pero ya estamos mentalizados de eso y eso va a hacer que salgamos al 200%.